¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy vengo a haceros un unboxing, un tradicional unboxing de uno de los últimos juegos del catálogo de Chutomaitos, que no es otro que este que veis aquí, Ponzi Scheme, un juego que está pensado para jugar de 3 a 5 jugadores con partidas de alrededor de 60 a 90 minutos, recomendado, sugerido para mayores de 12 años. Vale, este es un juego que ya sabéis que lleva ya algunos meses en el mercado y que había mucha gente que estaba esperando, Ponzi Scheme. Es un juego que ya veréis que trae muchas cositas, trae muchos componentes y que tiene muy buena pinta. Aún no lo hemos podido probar, hemos echado un ojo al reglamento y vemos que de entrada es un reglamento bastante asequible, Pensamos que podría ser un juego un poquito más complejo, pero no. Sabéis que básicamente es la descripción de los componentes y aquí ya un poco la preparación y setup del juego, y luego ya pues va explicando las diferentes reglas que acaban aquí, y luego que hay unas FAQ, ¿no?, unas preguntas frecuentes, y eso es todo el reglamento. Luego lo demás pues son el reglamento en francés, ¿vale? Así que ya veis que es un reglamento bastante asequible. Además de este reglamento, ¿vale?, tenemos el tablero de puntuación, ¿vale? Así es donde tendremos que ir poniendo pues básicamente las diferentes cartas, ¿vale? Y luego tenemos también estas otras pantallitas donde los jugadores, ¿no?, son pantallitas individuales para cada uno de los jugadores, cinco pantallitas con una leyenda detrás, ¿no?, pues con las diferentes fases que componen el juego, ¿no? Pues financiación, comercio clandestino, pasar el marcador, colapso del mercado y girar la rueda y pagar los intereses. Luego pues tenemos aquí básicamente las diferentes losetas de industria, y hay un montón de losetas de diferentes colores, ¿no?, que representan ser diferentes industrias. Y además pues tenemos también pues estas cartitas de aquí, que son las cartas de fondos y los billetitos en efectivo, que he apartado primero. Estas son las cartas de fondos, las cartas que irán básicamente en el panel este que os he indicado aquí, en el tablero de financiación, y aquí ya veis que un montón de cartas, que son básicamente las cartas con las que se tendrán que ir haciendo los jugadores, ¿vale? Muchas cartitas, aquí tenemos los diferentes billetitos, ¿no?, en efectivo, estos billetitos así con el papel finito en plan juegos clásicos, ¿no?, con billetitos. Y luego pues tenemos las ruedas estas y marcadores de tiempo, que tendrán cada uno, uno de los jugadores tendrán pues eso, ¿no?, una cada uno. Luego también tenemos aquí que básicamente las diferentes losetas de lujo, que son un tipo de losetas del juego. Vienen cuatro losetas de este tipo, ¿vale? Losetas de lujo. Y el marcador, ¿no?, del primer jugador, del jugador inicial. Además viene un sobrecito para meter los billetes, porque hay una parte, digamos de bazas o de pujas o no lo acabo de ver muy bien, pero en la cual los jugadores se tienen que entregar el sobrecito con los billetitos para ir negociando, ¿no?, en la fase clandestina, si no recuerdo mal. Bueno, esto es un poco el contenido de este Ponzi Scheme. Tiene buena pinta, la verdad es que los componentes, están viendo un poquito el trasfondo del juego, ¿no?, que representa que era un señor en su día que lo que hacía era pues digamos vender participaciones, acciones, si no me he enterado mal, de una supuesta, ¿no?, de un supuesto negocio, ¿no?, de una supuesta fondo de valores o lo que sea, y sin tener nada, ¿no? Entonces la gente, bueno, se iba animando, ¿no?, porque iba dando beneficios a
cierto plazo. Y bueno, pues el tío, pues así hasta que al final lo engancharon y lo enchironaron, ¿no? Bueno, sin más, oye, cuando lo haya probado tú ya os contaré más. Tiene muy buena pinta, es un juego que parece muy rapidete, así para echar. Más que rapidete, relajadete, para echar así relajadamente con los colegas, echando la cervecita. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Tan pronto hayamos podido catarlo, pues ya hablaremos de él un poco por las redes, haremos nuestra habitual reseña y os podremos explicar alguna cosa más. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.